Hola, mi nombre es Ana María Ruiz Bueno García, soy profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada y vengo también en representación de mi compañero Jorge López Puga, profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la misma universidad. Bueno, como queríamos agradecer a la organización del Congreso, pues este segundo Congreso al que nosotros tenemos la oportunidad de participar por primera vez y, por supuesto, darle las gracias por permitirnos participar en el mismo. Bueno, voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación de nuestra comunicación que se llama Trabajando la psicomotricidad fina a través de apps, una reflexión. Bueno, el hecho de que traigamos esta comunicación al Congreso es debido a que una de las asignaturas que imparto en la universidad, pues valorando un poco los trabajos, o sea, los programas de intervención psicoeducativa que se realizan, pues estuvimos en parte pues reflexionando sobre el uso de este tipo de tecnología, ¿no? Para una cosa tan específica que es el desarrollo de la psicomotricidad fina en los niños. Bueno, por contextualizar un poco el desarrollo físico y psicomotor, no voy a entrar tampoco en muchos detalles, pero bueno, es una cuestión que se extiende a lo largo del ciclo vital, aunque se puede decir que ocupa principalmente el primer periodo de nuestra vida, ¿no? Desde que somos concebidos hasta el final de nuestra infancia. Digamos que los hitos más grandes en cuanto al desarrollo físico y psicomotor los vamos a conseguir ahí. Pero eso no implica que no se sigan produciendo cambios a lo largo de todo el ciclo vital. Bien, además, como ya sabemos también, es conocido por todos, ese desarrollo físico y psicomotor está altamente influenciado por nuestro entorno. Por nuestro propio desarrollo intelectual, el desarrollo emocional y además ese desarrollo físico tiene un importante efecto sobre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de la personalidad. De hecho, está en la comunicación, pero bueno, tenemos ahí una cuestión que siempre a mí me encanta comentar con los alumnos, ¿no? Porque decimos, ¿cómo el desarrollo emocional puede afectar al desarrollo físico? Y hay por ahí el caso de, pues eso, del enanismo por deprivación psicosocial o el enlentecimiento del desarrollo físico debido a la deprivación psicosocial o emocional, ¿no? Que es altamente impactante y vemos cómo pues, lo emocional puede tener una gran influencia sobre el desarrollo físico. Pero no es el caso que nos ocupa, así que vamos a centrarnos en describir un poco qué es la psicomotricidad. Tampoco decimos que es, bueno, podemos dividirla en psicomotricidad gruesa y fina. Cuando hablamos de psicomotricidad gruesa, hablamos del uso de nuestro cuerpo o del uso de grandes conjuntos de grandes músculos de nuestro cuerpo. Implica, por ejemplo, pues el caminar, el saltar, etcétera, frente a la psicomotricidad fina que va a implicar músculos más pequeños, movimientos más especializados, más finos, en el sentido de pues, coger un lápiz y caligrafiar con el lápiz o insertar una monedita en una ranura. Es decir, son movimientos más finos. Ambas, la psicomotricidad gruesa, la psicomotricidad fina, o el desarrollo físico en general, podemos decir que parece que atiende a un calendario que está programado, es decir, su desarrollo se va produciendo de una manera, digamos, programada, ¿no? Pese a esa programación, porque de hecho los manuales se nos establecen un poco pues, a qué edad los niños y las niñas van adquiriendo o van consiguiendo esos hitos en el desarrollo físico, pues también tenemos que tener en cuenta que hay grandes diferencias individuales, que todos los niños y todas las niñas pues no consiguen andar al mismo tiempo, o no gatean, o no escriben
en los mismos momentos, ¿no? Eso no implica, pues, que no se vaya a desarrollar más adelante. Sin embargo, sí que es verdad que en algunos casos podemos encontrar problemas, pues, de diferente índole, que nos pueden, es decir, que son indicios en los que esa maduración física no se va a producir y, por tanto, sí que es necesario, o no es que no se vaya a producir, sino que va a tener un desarrollo más despacio, más lento, y, por tanto, es necesario hacer esa intervención. Por ejemplo, pues tenemos niños que tengan síndrome de Down o que haya alguna parálisis cerebral o que haya incluso autismo, es decir, puede haber ciertas circunstancias que sí que nos hacen pues que tengamos que hacer una intervención. Y esa intervención, perdón por la imagen, porque la verdad es que se ve muy pixelada, no es tal vez la mejor imagen que había, ¿no? Pero bueno, esa intervención debe estar justificada, es decir, no siempre va a ser necesario hacer intervención. Como decía, el desarrollo se va dando de una manera natural, pero si hay que hacer intervención, tiene que estar justificada y además debería ser lo más temprana posible para tratar de enlentecer o agilizar el proceso para que el niño se vaya desarrollando pues lo más normalmente posible. Una de las herramientas que tenemos para la intervención es el juego. Sabemos que para los niños jugar es maravilloso y además presentar una intervención a modo de juego va a hacer que posiblemente tengan mayor adherencia a esa intervención. Bueno, el objetivo del trabajo era comparar un poco los juegos manipulativos versus las aplicaciones informáticas que se están desarrollando. Los juegos manipulativos tenemos pues los tradicionales, rompecabezas, insertar piezas de distintos colores, formas, tamaños, incluso los cuadernos de caligrafía, libros para colorear, marionetas, etc. Frente a, bueno, ahí he puesto una imagen del Pou, que es un, ahí tiene diferentes juegos los que hay que mover la tablet para que el Pou, el bichito, se vaya desplazando por la pantalla, ¿no? Pero bueno, ahí en el trabajo tenemos, por ejemplo, llevar la bola al agujero, rompecabezas de animales, Lego Duplo Town, Patchy, más formas y colores, o Matchy Tap, en que el niño, en vez de insertar palillito en el agujerito o figurita en la ranura, pues lo que hace es que con el dedito pues va moviendo figura en la pantalla de la tablet o del móvil, o moviendo la tablet, ¿no? Y la pregunta que nosotros nos hacemos es si unos son mejores que otros. Bueno, es una pregunta difícil de contestar y tenemos que ver pues, varias cosas, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, que el hecho de contar con dispositivos, o sea, con aplicaciones digitales que se pueden utilizar en diferentes dispositivos, pues tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, como ventaja, el almacenamiento de juegos no ocupa lugar frente a los tradicionales, que sí que tienes que tener pues, diferentes espacios en casa para tenerlos. Otra diferencia es que muchas veces son gratuitos frente a los tradicionales que sí que valen un dinero. Otra cuestión es que son llamativos y entretenidos para los niños. Todos los niños, independientemente, si vemos a nuestro alrededor, los niños cada día empiezan a interaccionar antes con los móviles y es algo que les encanta. Y además no requieren interacción del adulto. Es decir, los niños pueden jugar solos, ¿no? La cuestión es que también tenemos que contemplar ciertas cosas que pueden ser problemáticas y es que está estudiado que la interacción con dispositivos puede tener o puede causar problemas de salud físicos, sociales, escolares, familiares, etc. Y además, una cosa que preocupa sobre todo en la infancia es que como no tienen desarrollada la autorregulación, pues pueden incurrir en un uso problemático del dispositivo. Entonces, concluyendo, por no extenderme más, consideramos que posiblemente no haya herramientas buenas o malas, o mejores o peores, sino que las herramientas tienen que ser adecuadas a la situación y la persona. De hecho, se está diciendo que hay diferentes aplicaciones, por ejemplo, para niños que tienen
trastornos del espectro autista, que son más beneficiosas para ellos si son utilizadas por medio de aplicación en móvil que en intervención persona a persona. En fin, habrá que estudiar cuál es la mejor herramienta para cada situación y además, importantísimo es que haya una supervisión por parte de los adultos, sea utilizando lo tradicional de manipulación con las manos o con las piernas o con lo que sea, o sea utilizando otro tipo de dispositivo. Pues nada, espero que le haya sido interesante. Ahí están nuestros correos electrónicos por si alguien quiere preguntarnos algo, sugerirnos algo. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.